es nada más ni nada menos que Libellus de Medicinalibus Indorum Herbis. O sea, ¿qué es esto? Libro de medicina herbolaria de las Indias. Este sería el título de esta obra, que fue elaborado para mandárselo al rey de España y que se diera cuenta que en el Nuevo Mundo había mucho que seguir investigando y que mandara recursos. Este documento propiamente es considerado como el primer documento de herbolaria medicinal en el Nuevo Mundo. Así es como está considerado. Pero ¿por qué se conoce el Códice de la Cruz Badiano? Ah, pues resulta que este documento fue escrito por un médico indígena de nombre Martín de la Cruz, del Colegio de Tlatelolco. Y posteriormente fue traducido a latín, por supuesto, para que lo entendieran en Europa, por Juan Badiano. De ahí el nombre del códice, Códice de la Cruz Badiano, por el apellido de estos dos personajes, el médico indígena que lo escribió en náhuatl y el que lo tradujo a latín. Y viene elaborado y viene diseñado de tal manera que trata los males más comunes que aquejaban a la población en aquella época, de la cabeza a los pies. Vienen dibujadas las plantas, incluso con un poco de tierra, y por supuesto el tratamiento que tenía que seguir cualquiera de ellas, cualquiera de ellas. Cabe mencionar que este documento se encontraba en la Biblioteca del Vaticano. Y en una muestra de solidaridad del Papa Juan Pablo II con el pueblo de México, cuando está restableciendo la relación diplomática, decide donar este documento nuevamente al pueblo de México. Desde entonces forma parte del acervo de la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia. Pero veamos la calidad de dibujos, pinturas, colores, la descripción de cada uno de ellos y cómo va describiendo el mal que atendían o para qué servía cada uno de ellos. La descripción de la planta. Por supuesto que muchas de estas plantas no existían en Europa. Este es muy curioso, vean. Tenochtli. Y abajo, Dentium dolore. Era lo que usaban precisamente para atender el dolor de dientes. Fue realizado por dos nativos, Martín de la Cruz, indio médico de Santa Cruz de Tlatelolco, y Juan Badiano, quien lo tradujo del texto original de náhuatl a latín. Como pueden ver, este es el colegio de Santa Cruz de Tlatelolco y esta es la ubicación dentro de canales que podemos ver del colegio. Sería el primer tratado que describe las propiedades curativas de las plantas empleadas por los nahuas, un importantísimo legado sobre la botánica y la medicina tradicional en México. Escrito en 1552 y destinado para hacer un regalo al rey de España, se comenzó este libro como obra del médico indígena Martín de la Cruz, originario de Santiago Tlatelolco, quien dictó varios remedios contra enfermedades. El libro fue registrado originalmente en náhuatl y posteriormente el Xochimilca Juan Badiano, estudiante del Colegio de la Santa Cruz de Tlatelolco, lo tradujo a latín. Este códice está compuesto por 13 capítulos, los cuales hacen una evocación a los 13 cielos que tenía el universo respecto a la cosmovisión prehispánica. A través de una lista de 227 plantas, en una primera sección, el libro expone las enfermedades del cuerpo, comenzando por la cabeza hasta los pies, y posteriormente un compilado de remedios para las enfermedades generales, los problemas relacionados con el parto, las enfermedades de las mujeres, las de los niños, entre otras. El libro fue pintado por tlacuilos, indígenas dedicados a pintar los códices, por lo que podremos encontrar en ellas glifos nahuas. Estas ilustraciones representan a las plantas medicinales mencionadas en el texto en náhuatl, con sus nombres acompañados por elementos descriptivos, elementos de las recetas y el modo de administrarlas. Desde 1991, este documento encuadernado en terciopelo rojo vino con cantos dorados se encuentra resguardado por la Biblioteca del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Hoy, el códice es una herramienta clave para entender el papel de las plantas medicinales mexicanas entre las culturas del pasado, así como en la sociedad contemporánea.